no me esperaba para nada muchas de las respuestas de los de la gente de Koi, bro. El proyecto que se está por venir es muy tocho, tío. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué decimos de esto? Pregunta, chat. O sea, yo ya tengo equipo, ¿vale? Y obviamente, pues no es Koi, ¿ok? Yo sé que a muchísima gente le hace mucha ilusión. No sé muy bien por qué. Me han etiquetado aquí 10.000 millones de personas. O sea, muchas cuentas iniciadas. Me ha etiquetado... Mira, me ha etiquetado muchísima gente. Muchísima gente, bro. Me ha etiquetado. Lucas, no bajes, que es Twitter. No, pero aquí no hay nada, bro. Es todo tags, en plan, la peña tagueando. O sea, es todo la peña tagueándome todo el rato. Todo el rato. O sea, son cosas... Y os digo una cosa. Nunca me esperaba. Nunca me esperaba. Pero para nada. No me esperaba para nada muchas de las respuestas de los de la gente de Koi, bro. No me esperaba muchas de las respuestas de la gente de Twitter. Fuera coñas. O sea, hay mucha gente que me ha tagueado de Koi. Tío, no me esperaba la gran cantidad de gente de Koi que me ha etiquetado. Y no me esperaba tantos buenos comentarios. Ha habido un momento. Ha habido un momento en el que he leído al típico, obviamente, que dice... No, pero si es un fracasado. Y un pibe de Koi, un pibe que tiene el nombre Koi no sé qué, le ha cogido y le ha dicho: ¿con quién coño te crees que estás hablando? Estás hablando con un tío que ha ganado 3 ligas españolas. Habla con respeto. Bro, no me esperaba eso. O sea, sinceramente, no me esperaba que gente de Koi me defendiera. O sea, sinceramente, me ha sorprendido. Me ha sorprendido muy para bien, sinceramente. El problema, yo os digo cuál es el problema, ¿vale, chavales? Es imposible que me vayan a pagar lo que quiero que me paguen, ¿vale? Porque es una academia y tal. Yo si queréis, tiro. Yo si queréis, tiro Apli por vosotros, o sea, por la gente, porque ha habido muchísima gente, de verdad, que me ha tagueado, tío. Pero, sinceramente, prefiero el proyecto que se está por venir. No, o sea, el proyecto que se está por venir es muy tocho, tío. Yo tiro el de este. Lo tiro por vosotros porque sé que habrá gente a la que le apetezca y me dirá: no, Lucas, tío, tira. Tiro y a volar. Ya está, tirado. Para que veáis que no os miento. Ya está, o sea, no creo que necesiten mucho más de mí, ¿no? O sea, no creo que necesite mi currículum. O sea, sinceramente. Ya está, enviado. Yo lo hago por vosotros. Y si me llaman, pues que me llamen y ya veremos. Si crees que el otro proyecto te conviene más, entonces déjalo así. No, pero coño, yo qué sé. O sea, que hay que tantear un poco todo. Pero tú quieres, es la pregunta. A mí me molaría. Es que ¿sabes qué pasa? Que no va a pasar. Entonces, como no va a pasar, pues bueno, yo lo tiro. Pero no. O sea, para mí el único impedimento es el salario, no hay más. Porque si yo me dedico a ser entrenador full time encima de una academia, es que no me van a pagar una mierda. O sea, no hay más. Así que no. ¿Tú ya sabías de que Koi iba a tener academia? No, me ha pillado exactamente igual que a vosotros. Exactamente igual me ha pillado. De hecho, esto le da mucha chicha a la liga el año que viene. Esto le beneficia muchísimo a la liga el año que viene. Muchísimo, muchísimo. Vale, os voy a decir el roster del año que viene que yo creo que debería hacer Koi, ¿vale? Y os lo voy a poner aquí. Roster del año que viene que tendría que tener Koi en su academia. El primero, si no hacen este fichaje, ¿vale? Quien esté al mando es un fraude, no hay más. O sea, de verdad os lo digo, ¿eh? Para mí, el primer fichaje que tú tienes que hacer siendo la academia de Koi es fichar a Wardy. No admito discusiones de ningún tipo. De ningún tipo. Es un tío que es joven, es un tío que tiene potencial de VCT, es un tío que ha estado en Ascension. ¿Qué más necesitas? Wardy, ¿vale? El segundo, que lo habéis nombrado en el chat, para mí es Mitchell. Y yo lo veo muy bien. Creo que es un pibe que si lo formas, tiene potencial. Es un pibe que es muy bueno a nivel individual. Yo creo, sinceramente, que tiene que estar en la academia de Koi el año que viene, sí o sí. El tercero, para mí, es un IGL. Y cuando os hablo de un IGL, creo que aquí tienes que valorar el tipo de academia que tú tienes que hacer. Para mí, tú no tienes que formar un IGL. Tienes que traer un tío con experiencia, ¿vale? Un tío con experiencia que forme a los chavales, ¿ok? Y os voy a decir un nombre que para mí es el mejor que pueden fichar, ¿ok? El mejor que pueden fichar. ¿Verías a Shadow de IGL, Lucas? No, a mí no me gusta. Mira, KP. KP Set de IGL. Es un tío que ha ganado la liga. Es un tío que quiere transicionar a ser IGL. Es un tío que tiene muchísima experiencia. Es un pibe que sabe liderar. Para mí, KP. Y aquí ya puedes inventar, yo creo. Sergio dijo que le daría la opción a Shadow.
Yo no, bro. Lo siento, tío. Lo siento, bro. Y aquí ya puedes inventar. En el 4 y en el 5 puedes inventar. Fuera coñas. Yo creo que tú aquí puedes inventar. Y este equipo, con dos niños voladores. Este equipo está para ganar la liga, ¿eh? Este equipo está para ganar la liga, ¿eh? 4 y 5 para niños turcos, me gusta. Sí, sí. Este equipo está para ganar la liga. Y formas talento. O sea, haces las dos cosas. El Dark Show. Bueno, pero tendrías que quitar a Mitchell o transicionar a Mitchell a otra cosa. Mira, para mí, un talento que puede ser bastante bueno es Fasca o Negradas. Cuidado, o sea, hay talento, ¿eh? Cuidado, cuidado. O sea, cuidado. Fasca, Negradas, Guardi. O sea, hay que ver. Hay que ver porque hay muchísimo talento. Muchísimo, muchísimo talento. Fuera coñas. ¿Y de coach quién verías? Aquí tienen un reto los de Koi, bastante importante con el tema del entrenador. Primero y principalmente porque necesitas un entrenador que sepa formar talento y que haya demostrado que sabe formar talento. Y es muy difícil. Capio ni de coña, ¿no? Pero es un... Es que ¿sabes qué pasa? Que tú no vas a traer a un pibe de ascensión. No lo vas a tener, ¿sabes? No vas a tener un pibe de ascensión. Y el problema de no tener un pibe de ascensión es que es muy difícil. O sea, mira, por ejemplo, estaban nombrando a Kron, ¿vale? Y a mí me parece un buen entrenador. Ahora, es que, ¿sabes qué pasa? Que lo veo difícil, lo veo muy difícil. Thinky. Es que, mira, yo tengo un problema con muchos entrenadores y es que hay muchos que, no sé, no los veo, tío. A mí, por ejemplo, me mola más Kami. Kami me mola más. Por lo que sea, no sé, Kami me mola más. Ha estado en Ascension, se ha peleado en Ascension, se ha ido fuera a pegarse fuera. No sé, creo que Kami me pega más en este, en el proyecto de Koi Academy, sinceramente. Porque es un pibe que se ha pegado en Ascension, ¿sabes? Yo quiero a un tío para el proyecto de Koi que se haya pegado contra peña en plan top, ¿sabes? Y lamentable, por ejemplo, Aeroth, pues bueno, me parecería una opción bastante interesante. Aeroth, Kami, gente que es que tenga mucha experiencia y que se haya pegado arriba, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el problema que tiene Kron es que el currículum suyo, o sea, si tú te metes, es que es complicado, tío. Es muy difícil convencer a una academy con el currículum de Kron. Es muy difícil, tío. Claro, tú comparas a Kami y a Kron y es que Kami está en Ascension, ¿sabes? Y es el... Es la de Kron, que seguro que será un entrenador maravilloso, seguro. Pero claro, fijándome un poco en cómo han hecho los trios y tal, Koi... Babungers. Lucas, si no fuera por ti, Zinke hubiera estado 3 veces en Ascension. Bueno, hubieran sido 2, Dani, pero hubiera tenido 3 finales. Eso tienes razón, la verdad. De ahí te puedo dar la razón. Pero bueno, que... Si no puedes ganarme a mí, ¿sabes? En plan... Coño, ¿qué soy? ¿El final boss? ¿O qué? Bueno, la verdad es que soy el final boss. No lo vamos a engañar. Pero sí, sí. But yes, 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 yes. Spanish final boss. La verdad que sí, ¿eh? Seamoth. Seamoth no es mala, pero no le conozco como entrenador. No sé si es bueno o es malo. Pero no está en el proyecto de Desire de la liga, ¿sabes? O sea, no está en el proyecto de Desire que va a estar en la liga. Complicado. Lo roban. Bueno, sí, sí. Él tira Apli, claro. Obviamente. Bueno, eso. Que yo voy a estar de creador de contenido. Tiro esto, pues porque la gente le apetece... La petición y tal. Y por respeto a la gente también que ha apoyado en el tweet. Pero bueno, que me voy a dedicar a crear contenido. No hay más. A no ser que me hagan aquí una oferta de la puta hostia.